En la Universidad Tuxtlan del recinto Bilbi se lleva a cabo el segundo encuentro de la maestría en docencia universitaria. La importancia de la maestría radica en la pertinencia y en la calidad educativa. Tuxtlan aporta siempre al proceso de la calidad educativa para el buen vivir de los pueblos, resaltó la académica máster Yvonne McLean. En estos momentos estamos desarrollando el segundo encuentro de la maestría en docencia universitaria. Esta maestría viene a especializar a profesionales en el ramo de la docencia, valga la redundancia, en docencia universitaria. Nosotros tenemos 26 estudiantes de distintos territorios, ¿verdad? Del municipio de Prinzapolca, de Huaspán, del municipio de Puerto Cabeza. Tenemos una diversidad de estudiantes que están formándose, están especializándose en esta maestría en docencia universitaria. En la maestría está participando 26 estudiantes de los municipios de Huaspán, Prinzapolca, Las Minas y de Puerto Cabezas. Va a permitir que nosotros como docentes incrementemos nuestras habilidades como docentes, porque si bien sabemos, nosotros venimos de diferentes ramos, ¿verdad? Y hay docentes que están ejerciendo de informática, de civil, entonces esto le está dando como una oportunidad extra para poder seguir desarrollando las habilidades y poder dar a los estudiantes una mejor oportunidad de ser profesionales para nuestra región. Bueno, estamos en el segundo módulo de la maestría en docencia universitaria. Y a mí me motiva, a mí me inspira la formación primeramente como docente para poder ser facilitadores de conocimientos, saberes y práctica en las instituciones de educación superior, en particular en nuestra Universidad Comunitaria e Intercultural, que es una institución de derechos humanos. Primeramente me motiva prepararme, tener todas esas herramientas, no solamente pedagógicas, sino también la formación con esos principios y valores que esta institución nos propone para nuestra formación, y de esa manera formar mujeres y hombres que puedan contribuir a los procesos autonómicos de nuestra región. Considero que era necesario e importante fortalecer nuestras capacidades en nuestro desempeño laboral como docente, y creo que como indígena, porque yo soy misquita del río Coco, necesitábamos ese fortalecimiento en nuestras capacidades con estos nuevos conocimientos que venimos aprendiendo para ir a multiplicarlo allá en nuestro municipio, que tanto lo necesitamos. Nosotros, como el equipo de Prinzapolca, aquí estamos un equipo de maestros, y en representación del Ministerio de Educación nos sentimos muy agradecidos con la Universidad Tuxtlan por darnos esta oportunidad al municipio de Prinzapolca, y también estamos muy contentos como municipio, ya que nosotros tenemos la universidad en el campo, que eso también es un logro grande que hemos logrado. La finalidad del estudio de esta maestría es muy importante para nosotros como docentes de la Universidad Tuxtlan, porque aquí nosotros estamos adquiriendo nuevos conocimientos en el cual el día de mañana vayamos a implementar dentro de las aulas de clase, pero también en apoyar a nuestros compañeros que todavía no han entrado en estos nuevos procesos de formación educativa. Durante el encuentro, los estudiantes están conociendo los enfoques, los paradigmas y la pedagogía intercultural. El módulo que estamos desarrollando es pedagogía universitaria y currículum. Los estudiantes están conociendo como todas esas corrientes, esas perspectivas, esas teorías, esos enfoques y paradigmas pedagógico, pero además viendo todo la información, ¿verdad? Pero después cómo también lo adaptamos a nuestro contexto, viendo también un poco la pedagogía intercultural, ¿verdad? Como Universidad Comunitaria Intercultural, para nosotros es importante discutir, reflexionar y llevar a la praxis la pedagogía intercultural. ¿Y quién es mejor que los docentes que están en contacto con los estudiantes y desarrollan ese proceso educativo?
Estos compañeros y compañeras se preparan para llevar educación de calidad y pertinentes en las aulas de clase. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.